dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Esports i Turisme de l'1 d'octubre de 2015. Vista la proposta de l'alcalde president de 15 de setembre per a canviar la denominació de l'actual pavelló 1 del Poliesportiu Municipal a pavelló Rubén Plaza Molina, la comissió informativa, amb el vot favorable dels tres representants del grup municipal popular, dels dos representants del grup municipal socialista, del representant del grup municipal ADI, del representant del grup municipal Canviemos IBI Compromís, de la representant d'Esquerra Unida i de la representant del grup municipal Ciudadanos, proposa al ple l'adopció del següent acord. Aprovar el canvi de denominació de l'actual pavelló 1 del Poliesportiu Municipal a pavelló Rubén Plaza Molina. No obstant això, la corporació acordarà el que estimi més oportú. IBI, 5 d'octubre de 2015, la presidenta, Ascensión García Fajardo. ¿Queremos intervenir o...? Sí, imagino que sí. De todas maneras, ya tocaba a este monstruo. El currículum que tiene es impresionante y es un orgullo que represente a IBI y se hable de IBI por todo el mundo, ¿no? Señora Ascensión García. Bueno, pues como usted muy bien ha dicho, huelgan las palabras, pero entiendo que este homenaje es justo, es necesario y bueno, también hay que destacar que es el deportista más dentro de IBI el que es más internacional. Pues claro que sí. Homenajes de estos, ojalá y tuviéramos 7 u 8 cada día. Gracias. Gracias, presidente. Sí, nosotros, por supuesto, celebramos esta decisión y además, lo celebramos doblemente porque viene por consenso de todos los grupos. Me gustaría, bueno, pues poner un poco en antecedentes a la gente, aunque imagino que ya todo el mundo pues, estará enterado. Que esta persona, además de lo magnífico profesional que es, decir que además es una persona con una gran capacidad de superación personal, porque tuvo una lesión en el menisco bastante importante, que además bueno, pues se le aconsejó que no volviera al ciclismo, y aún así pues sus ganas y su amor y pasión por este deporte hizo que volviera a subirse a una bici, y no solamente eso, sino que conforme se subió a la bici, volvió para ganar el Campeonato de España de fondo en el año 2003. Me han pasado una lista increíble de todos los premios que tiene. Nosotros en nuestra campaña apostamos mucho por el deporte, teníamos muchas propuestas en este sentido y había algo que repetíamos una y otra vez, y era que el deporte no solamente hace deportistas, sino que además hace a personas. Y creo que este tipo de gestos educa además también a la población y sobre todo a la gente joven, que es aquellas personas que bueno, están buscando un poco su rumbo, y seguro que tener referentes como Rubén Plaza pues hará que tengamos una juventud mucho más sana y mejor en este pueblo. Gracias. Bueno, nosotros no vamos a hablar de Rubén en tanto en que se ha convertido en un icono para IBI y para la gente de fuera. Antiguamente tú decías que eras de IBI y todo el mundo decía el pueblo de los juguetes. Bueno, había gente que no sabía dónde estaba IBI, que eso algún día uno gustaría que todo el mundo supiese en España dónde está IBI, qué es lo que tenemos. Eso es una cosa que tenemos que ir promocionando con el tema de turismo y tal. Pero bueno, normalmente la gente te dice el pueblo de los juguetes, el pueblo de los helados. Últimamente nos decían también el pueblo de Maite Parra, el pueblo de un poco de los pelotacillos y cosas que había por aquí. Y bueno, últimamente yo viajo mucho por España y la gente me dice, ah, tú eres del pueblo de Rubén Plaza. O sea, la gente ya, yo creo que tenemos un nuevo icono, una nueva cosa, un nuevo icono al que sentirnos orgullosos en IBI, que es Rubén, y por eso consideramos que se merece, desde dentro, desde fuera, ya te digo que la gente ya lo conoce y nos pone también un poco a nosotros en el mapa, entonces nosotros pues lo vamos a poner también en el mapa de IBI y votaremos a favor de esta propuesta.
Gracias, señor presidente. Bueno, nada, reiterar como el resto de compañeros las felicitaciones a Rubén. Los adjetivos se quedan cortos. Y bueno, es cierto que le conocen por IBI, pero siempre en todos los comentarios en la Vuelta Ciclista a España decían que era de Alicante. Y todos pedíamos que fuese un poco más allá y que dijeran que era de IBI. Bueno, pues Rubén es de IBI. Y por supuesto que votamos a favor de esta propuesta. Gracias. Pues efectivamente no vamos a repetir toda la genialidad y todo el referente deportivo que es Rubén, no solo como deportista, también por los que lo conocen. Yo no lo conozco personalmente, por la gran persona que es, ¿no? Por ese ánimo de superación. Agradecer a Antonio que realmente esto es una propuesta, Antonio Rico, esto es una propuesta muy razonable, porque tenemos al deportista y tenemos el pabellón. Otra vez se han hecho propuestas donde hemos tenido al deportista, pero no hemos tenido el pabellón. Esta es lo más lógico, por consenso y teniendo el deportista y el pabellón. Muchas gracias. Nada a decir, reiterar las felicitaciones de cara a Rubén, que es un honor contar con un deportista como Rubén en IBI, y quiero agradecer el consenso de todos los compañeros en poder darle a Rubén lo que realmente se merece desde hace ya tiempo. Muchas gracias. Comentar anécdotas, ¿no? De que a veces he ido en el coche y ha ido algo en una bicicleta al lado de para, le vaya a poner el pabellón, ¿o qué? Al final, en este caso sí que hemos hecho caso de verdad a la voluntad popular, porque ha sido muchos a los que nos lo han dicho, creo, pabellón, una calle, lo que fuera, y creo que sí que lo merecía, y bueno, y al final, yo sé que para él, lo sé porque, bueno, pasó, para él será todo un orgullo, o sea, para él y para todos nosotros. Pues bueno, ya sé lo que vamos a votar, pero ¿votos a favor? Muchas gracias. Área de Servicios Sociales, Juventud, Actividades, Sanidad y Seguridad Ciudadana. Punto quinto. Propuesta de acuerdo suscrita por los portavoces de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de IBI para la adopción de medidas de ayuda a los refugiados. Señor secretario. Dictamen de la Comisión Formativa de Servicios Sociales, Juventud, Actividad, Sanidad y Seguridad Ciudadana de 28 de septiembre de 2015. Vistes les diferents propostes presentades pels grups municipals d'Esquerra Unida, Canviemos IBI Compromís, Grup Municipal Socialista i Grup Municipal Popular, consensuades en una proposta conjunta per adoptar mesures d'ajuda als refugiats, la comissió informativa més vots favorable dels dos representants del Grup Municipal Popular, dels dos representants del Grup Municipal Socialista, del representant del Grup Municipal ADI, del representant del Grup Municipal Canviemos IBI Compromís, de la representant del Grup Municipal d'Esquerra Unida i de la representant del Grup Municipal Ciudadanos, proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, l'Ajuntament d'IBI declara la seva disposició a ajudar i acollir com a ciutat refugi a les persones que fugen de la guerra i la persecució en els seus països i sol·liciten asil en la Unió Europea, i per això s'adoptaran les mesures que s'arrepleguen en l'expedient. Segon, l'Ajuntament d'IBI exigís a la Unió Europea i als seus estats membres, especialment al Govern d'Espanya, que posen en marxa en caràcter urgent les mesures que s'arrepleguen en l'expedient. I tercer, comunicar el present acord a la ciutadania del municipi, a la FEM i al Govern d'Espanya. No obstant això, la corporació acordarà el que estimi més oportú. IBI, 5 d'octubre de 2015, la presidenta Noemí García Torregrosa. Intervenciones? Abstención, García? Como es por unanimidad, pues bien. No, simplemente decir que, bueno, que claro que se apoya, porque el no apoyar esta propuesta sería completamente inhumano, ¿verdad? Porque estas personas están huyendo de la guerra y de la barbaridad que están sufriendo en su país. La apoyamos institucionalmente y también personalmente, claro que sí. Y instamos a la ciudadanía a que se una en lo posible pues a este humanitario proyecto. Gracias. Bueno, simplemente quería comentar que quiero agradecer al resto de grupos políticos la implicación que han tenido con esta moción. Creo que realmente fue una comisión muy, muy fructífera, porque creo que por primera vez todos estábamos muy de acuerdo en aquello que teníamos que hacer, que era ayudar a estas personas, ¿no? Que bueno, que ya se cuentan, creo que es en 350.000 personas refugiadas en lo que va de año 2015,
que han muerto más de 2.500 personas en estos viajes que en patera, ¿no? Cuando intentan escapar de la miseria y la guerra en la que están viviendo. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados estima que estos conflictos han provocado en 2014 una cifra récord de 59 millones de refugiados y desplazados internos, superando por primera vez las cifras de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estamos ante un panorama bastante terrible y, desde luego, yo creo que a los acuerdos a los que hemos sido capaces de llegar, sin duda van a ser muy positivos en el sentido también de esa educación y sensibilización que desde las instituciones tenemos la obligación de transmitir al pueblo. Y nada, ya está, muchas gracias. Pues nosotros también nos alegramos de que esta iniciativa salga adelante. Por desgracia no deja de ser un parche para el problema. Los refugiados no son más que el efecto colateral de las políticas colonialistas y de expropiación de recursos de otros países, que al final generan de Occidente, es decir, nosotros mismos, pero bueno, siempre está bien ayudar en lo que se pueda, pero ya digo, es un problema que generamos nosotros mismos en el caso de Siria, que es ahora el tema, son refugiados sirios, que por cierto, en el punto 2.4 de este texto habla de países del norte de África. Realmente Siria no está en África, pero bueno, es un detallito que habría que cambiar. Es una cosa que a veces también la gente piensa que todos los refugiados vienen de África. Son países del tránsito. Sí, sí, pero es que Siria no es un país, o sea, no pasan por África. Ya, 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 ya. Correcto, pero entonces… Correcto, pero en principio… Es un detalle, o sea, no es una crítica, ¿eh? No es una crítica. Es que lo vi el otro día y dije, bueno, perdón, no pretendía que fuese una crítica. Pero que es que a veces parece, y no solamente, es que parece que los refugiados solamente vienen de África. No lo digo por este texto, estoy desarrollando mi intervención. Y no, los refugiados vienen de cualquier sitio donde se generan conflictos. Y normalmente conflictos, insisto, que por desgracia, de forma indirecta, los países occidentales tenemos la culpa. En el caso de Siria, y ahora todo este tema de la inmigración de Siria es un país que tiene petróleo, que aparte además ha tenido muchas sequías y ha castigado mucho a la población, y que ahora mismo vienen refugiados a Europa, que tenemos que acoger, pero somos los mismos países europeos los que estamos bombardeando Siria, Francia, bueno, Inglaterra, también Estados Unidos, Rusia. O sea, que al fin y al cabo somos nosotros mismos los que tenemos interés en estos países y generamos este problema que luego, bueno, pues nosotros en el Ayuntamiento nos podemos adherir. Insisto, es una iniciativa que ojalá venga alguien y podamos ayudarlo desde servicios sociales, pero bueno, que es un problema que en el fondo tiene otra solución más que es de muy difícil solución, pero bueno. Y nada, pues que apoyaremos, por supuesto, y lo que haga falta. Gracias, señor presidente. Bueno, el drama humanitario al que estamos asistiendo es terrible. Apoyar esta iniciativa que también destacamos ha sido consensuada por todos los grupos políticos es lo mínimo que podemos hacer. Y fijaos, este es un problema que afecta a miles de niños, que además son los que se llevan la peor parte. Y si una ciudad como Ibi, donde nos dedicamos a cumplir los sueños de los niños, no defiende y denuncia una situación como esta, apaga y vámonos. Lo único que podemos hacer es pues no mirar hacia otro lado cuando aparecen niños en las costas y seguir denunciando y defendiendo que se le ponga ya una solución. Gracias. Moltes gràcies, senyor president. Bueno, poc es pot afegir més del que han dit. Es van presentar 4 mocions, es van presentar, crec que va ser Esquerra Unida, Compromís, Canviem o Compromís, Partit Socialista i el Partit Popular, crec que va ser. No? Estes 4 mocions, lògicament, replegaven bàsicament el que diem tots. No? Ara bé, el compromís, això no és només una declaració d'intencions, el problema és gravíssim, és una tragèdia. Efectivament, com dia Noemí, ja ha donat ahir uns datos escalofriants, és pitjor que la Segona Guerra Mundial en quant a refugiats polítics.
però hi ha que dir que, i n'hi ha que denunciar també, que a lo primer hi ha molt en els telediaris, en la primera plana, i això, jo ja no ho he tornat a veure, i si ho veus en els periòdics, se'n van a l'última, quasi a l'última línia, no? I quizás els mitjans de comunicació faran molt més que fem nosaltres. Però ara, el que nosaltres ens han compromès és habilitar una partida econòmica per a les actuacions municipals, adoptar així com per a col·laborar amb les organitzacions que treballen en l'acollida de persones refugiades. És a dir, estic totalment d'acord que ha existit el consens, que hem pogut treballar amb total naturalitat i normalitat, però ara el que toca és això. Però toca ja, perquè els països de trànsit, a lo que se referia Félix, yo creo que aquí hay una confusión por su parte. Lo que dice ese punto es reforzar desde una perspectiva europea y nacional el diálogo y la cooperación con los países del norte de África y países de tránsito, refiriéndose a que esos países del norte de África son los países de tránsito, por donde la gente tiene que pasar hasta llegar hasta aquí, o por lo menos nosotros así lo entendemos. Con lo cual, esa gente que pueda llegar aquí, que pueda llegar a nuestra ciudad, tiene que tener un refugio, porque esta gente va de paso, se va a Alemania o se va a Centro Europa, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto lo tenemos que decidir estas semanas. Las reuniones tienen que seguir y tienen que ser igual de fructíferas, y tenemos que sacar de donde haya, de donde no haya, mejor dicho. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Bona nit a tots. Por res, sumisca les paraules de tots els portaveus que heu parlat. Estem d'acord en que pues, és un drama humanitari. I jo, sobretot, manifestar la meva alegria, ja ho vaig dir en comissió, de que això és que al final com una moció conjunta, perquè al final és un tema vital, que tots hem d'estar d'acord i este com altres molts que espero que vinguin, pues, és la idea que tinc jo de fer un consens i de fer coses entre tots. M'alegre molt, va ser una reunió molt bonica i, bueno, està clar que tots els temes no seran igual, però m'alegre que això al final entre tots i ara, com diu Susana, a començar a treballar en serio i a plasmar tot això que van fer. Moltes gràcies. Van a votar. Votos a favor? Unanimitat. Moltes gràcies. Pues ara, Díaz i Antonio Rico s'han ausentat d'hora. Bueno, han tenido que irse cada uno a un tema. Sí, María José. Ara ve, ara vendrà. Parte de control de los órganos de la corporación. Punto sexto, dación de cuenta de la información contable del Pleno correspondiente al segundo trimestre del 2015. Séptimo, dación de cuenta de los decretos de alcaldía y tenientes de alcalde delegados desde la anterior sesión. También van. Punto octavo, informes de la alcaldía, tenientes de alcalde y concejales delegados. Bueno, pues os informo de, bueno, como ya hemos ha salido en prensa, de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana referente al Palacio de Justicia. Se estima la demanda del Ayuntamiento de Ibi y establece que la Generalitat tenía que pagar al Ayuntamiento de Ibi 2 millones de euros, alrededor de 2 millones de euros. El medio de pago se realizará según la propuesta que el director general de justicia, que se decretó el director general de justicia en marzo del 2012. Esta propuesta es la de 15.646 euros al mes durante 7 años, lo que es alrededor de unos 187.000 euros mensuales, euros al año, perdón. Eso durante 7 años y luego en el octavo año un pago de 563.055 euros. Desde que se notificó la sentencia, bueno, ellos ya la tienen. De hecho, fuimos, Amparo Pina y yo, y estuvimos hablando con el secretario autonómico de Justicia y luego se presentó también en la reunión la directora general de Justicia. Entonces, estuvimos hablando con ellos y ellos desconocían que la asistencia, de hecho, nosotros teníamos la cita ya solicitada con mucho tiempo y esa misma noche, antes de irnos, nos dieron la sentencia. O sea, que también llegamos ahí un poco avisándoles, mira, que también es nuevo para nosotros. Por eso están, les entregamos toda la información y ahora estamos trabajando esperamos que nos llamen o les llamaremos nosotros para ver qué solución se le da. También estuvimos en el SEPES, en Madrid, para hablar del tema, sobre todo, de la zona, bueno, qué pretensiones puede tener el SEPES a nivel industrial. No es nuestro principal objetivo, pero ahora también saber
qué pretensiones tenía el SEPES, qué posibilidades tenía, y de momento, según nos dejó en claro, de momento ninguna, a nivel industrial. Y luego preguntamos por la zona dedicada a viviendas, que está enfrente del IBI2. Dicen que su objetivo y su intención es venderlo, pero que está todo, salvo unas grandes capitales, el tema residencial pues va muy despacio. Pero bueno, que ellos han tenido algunas ofertas, pero al final no han podido concretar nada, pero su objetivo es venderlo cuanto antes. Le requerimos allí ya directamente que lo limpiaran, porque nosotros hemos mandado muchos escritos, pero no sabemos siempre, en concreto se lo dijo Amparo Pina, que mandamos muchos escritos, pero nadie nos contesta. Se lo dijimos al director comercial, que nos puso en contacto con otro señor, y a él es el que hemos requerido para que por lo menos lo limpien, porque está aquello con, está para desbrozar y para limpiar. También hablamos que luego, sí, luego al día siguiente también hablasteis vosotros con, sobre el tema de la subestación. Nos llevamos un chasco, ¿no?, cuando nos dijeron, antes ya cuando íbamos para allá, que en teoría la subestación tenía que realizarse en el 2016 y ahora no lo pasan al 2018. Yo las declaraciones que hice yo creo que eran muy claras. Nos han toreado durante 10 años y espero que no sigan toreándonos más. Sí que vimos muy buena recepción por parte de la directora, bueno, de la secretaria autonómica, que es de Alcoy, conoce la situación, es Julia, creo que es Julia, no me acuerdo el apellido, conoce la zona, sabe el potencial que tenemos en esta comarca y ellos no tienen competencia directa, pero sí que vamos a ir por dos vías. Por uno, intentar una subestación provisional cuanto antes, que sea una de las primeras opciones, pero al aparecer ya la definitiva en el 2016, pues se descartó un poco, pero no podemos esperarnos porque no sabemos si será el 2018, el 2020 o cuándo será. Y no podemos permitir que ni una empresa se vaya. Lo bueno es que estamos todos de la mano, ahora nos vamos a reunir todos la documentación. El Ayuntamiento de Vigo presentará, entre otras cosas, el convenio que ya hizo para la NP7, en el que adelantamos 500.000 euros, demostrando que nosotros hemos depositado el dinero ya hace años. Hemos hablado con los empresarios, con IBI, que está recabando información sobre empresas que les hayan podido denegar o les hayan podido pedir en exceso, porque desde la Consejería nos pedían que todo por escrito, documentaciones, que no nos quejemos, que les mandemos escritos, entonces ellos pueden actuar. Si no vamos por escrito, registro de entrada, etcétera, no teníamos nada que hacer. Y luego, bueno, hemos convocado a la comisión, no la hemos convocado antes, porque no había puntos para pleno y porque también toda la semana estuvo muy cargada de comisiones y yo la semana pasada también estuve fuera muchos días. También fui a hablar con el presidente de la Diputación, nos hicieron una foto ahí a los cuadros, que el titular era, no tenía nada que ver con la foto, ¿no?, porque estábamos hablando de cambio de sueldos o algo así en la Diputación y, bueno, pues yo se lo cambiaba, ¿no? También le dije a él. La cuestión es que planteamos todo lo que IBI consideramos que necesita para estos 4 años. Hicimos un planteamiento a 4 años y, bueno, ellos dicen que, bueno, que se presentan 4 años muy duros, que hay que negociar mucho y hablar, pero, bueno, ellos lo importante es que lo tengan cuanto antes. Todo lo que le hemos planteado, os los pondremos a vosotros, todo está con los proyectos realizados, valorado, o sea que cualquier cosa que nos quisieran ir dando o apoyando, saben que lo tienen todo preparado y preparadito para empezar ya. También anunciar, aunque no oficialmente, tenemos la ayuda de campos que nos prometieron hace unos años, de inversiones sostenibles, que eran 239.000 euros para el tema del agua de campos. Era un proyecto que en principio era por la Generalitat, que se prometió y no llegó nunca. Pues bueno, vamos a intentar ver si con la Diputación, insistiendo otra vez con la Generalitat y tal, pues vamos yendo, porque en lugar de hacerlo de una vez, como más o menos estaba previsto, pues lo haremos en varias veces, en 2 o 3 años. Pues lo importante es actuar allí, que era una propuesta que todos hicimos y yo creo que es para estar contentos todos, porque la Diputación oficialmente no lo tenemos, pero sabemos que no lo han concedido y, bueno, a ver si esto no para. Muchas gracias. ¿No hay? ¿No hay, hay mociones por vía de urgencia? No hay, ¿no? Punto 10, ruegos y preguntas. ¿Ah? Ah, vamos a leer los ruegos, ¿no? Señor secretario. Gracias. Del Grupo Municipal ADI,
del dia 29 de setembre demanant per què està tancat el Parc Giravela, de la pista, des del passat mes de juliol i per què es van retirar les porteries. Soliciten que s'envie la brigada per cerrar els possibles agujeros i desperfectos que pugui tenir la valla lo antes possible per evitar males majors i que el concejal responsable de l'àrea dé una explicació del cierre de la pista i comunique quan se volve a abrir. Després també presenten un prec en una veïna de la plaça Buero Vallejo, on es juga el baló utilitzant les finestres de sa casa com a porteria, i sol·liciten que els tècnics de l'Ajuntament estudien el cas i determinen si aquests vecinos tenen dret a descansar com les d'altres places i que se col·loque, si així fos necessari, una placa que prohíba jugar al baló en dicha plaça lo antes possible. Després, dos pregs del grup municipal socialista presentats el 21 i el 30 de setembre. En un demanen que en el carrer Pau Casals hi ha un socavó del qual hissen rates, per la qual cosa demana que es prenguin les mesures oportunes. I després que en l'avinguda Juan Carlos I, que és a l'altura de la seu de la Creu Roja, hi ha el ramatge dels arbres dificulta la visió de les senyalitzacions per part dels conductors. Preus i preguntes. Félix Moreno. Rogamos que se estudie la posibilidad de que la oposición tengamos acceso al ayuntamiento por las tardes para poder trabajar en los despachos y recibir gente. No, es una cosa curiosa, pero no sé, yo he llegado aquí de nuevas y me lo he encontrado, pero el ayuntamiento se cierra por las tardes y, bueno, sé que el gobierno sé que tiene llave, pero nosotros nos gustaría también pues poder utilizar, entrar aunque sea por el ascensor, para poder trabajar aquí alguna tarde, hacer alguna cosilla. Otro ruego, rogamos también que se nos faciliten copias de los plenos que se graban y se nos informe de si estas grabaciones son propiedad del ayuntamiento o de la empresa que los graba y cuánto nos cuestan. Si es posible, todos los plenos, pues pasar una copia después de los plenos. Ya lo hemos hablado entre pasillos, pero bueno, para que quede constancia aquí. Luego, rogamos también, ya hemos dicho en la comisión, que para los próximos presupuestos de 2016 se incluyan partidas para hacer rotondas, que no sean para elecciones, sino que ya en 2016 podamos ir quitando ya todos los ánforos que nos quedan en la avenida. Luego hacemos un ruego hace tiempo que era que la página del Museo de Juguetes estuviese en valenciano, ya hemos visto que está en valenciano y en inglés, nos congratula. Y rogamos que ya lo pedimos en su día, que se nos pasase una lista, lo hemos pedido también por escrito, que se nos pase una lista de las webs actuales que tiene el ayuntamiento y cuánto nos cuestan. A ver si ya lo hemos pedido por escrito y lo pedimos en un pleno, a ver si nos pueden facilitar. Luego también nos ha pedido, vecinos han reunido con nosotros y nos han dicho que la recogida de contenedores de papel y de vidrio y tal, a veces cuando recogen el contenedor, nos han enseñado fotos, se quedan, por ejemplo, en el de plástico, pues botellas de plástico fuera, tal. Nos han pasado fotos y nos han dicho que una vez que se quita el contenedor se llevan el plástico que hay dentro, pero que fuera a veces lo dejan. Luego, es verdad que pasado una semana o dos semanas al final está limpio, pero que se quedan unos días, o sea, que ya que vacían el contenedor, esto sobre todo, las fotos que nos han pasado son de la calle Pascual Pla y Beltrán, nos han pasado fotos de que, te digo, que han sacado los contenedores y se han quedado, las cosas que estaban fuera, pues fuera se han quedado y ya han estado ahí hasta que pues se ha venido bien. Vale, y ahora mi compañera hace preguntas. Gràcies, senyor president. Bueno, mos han preguntat si hi ha algun tipus de conversació en la Conselleria d'Educació per el tema de la implantació de la jornada contínua en les escoles. Esa una. I els veïns em pregunten per la freqüència de la recollida de les deixalles dels contenedors de reciclatge. I on els porten, si podem saber on els porten perquè es reciclen. Això és tot, gràcies. Senyor Nicolás Martínez. Bona nit.
L'altre dia van comentar en la Comissió Informativa d'Urbanisme i Serveis Públics el tema d'alguns invernals, concretament els de la plaça La Palla, que van fer molt altres una petició i ara es va afegir també la companyera d'Esquerra Unida, que fan roïda, no? Que en el seu moment es van desmuntar i tal, i sobretot en l'època que fa bon temps, la gent té finestres obertes i el cataclà, que és un problema. I pareix ser que s'ha passat ja l'avís per soldar-los. El tema de soldar-los és el que no acabem de tindre clar. Jo crec que hi ha diverses solucions, ho dic perquè en cas d'inundacions i tal, tindre les invernals soldats, ojo, i sobretot per la neteja periòdica. Ara venen èpoques que hi ha tormentes i que hi ha tal, és a dir, que ho solucionem, que hi ha maneres d'evitar que es faci roïdo i de fet la brigada està suficientment preparada per aquest tema, però ojo en el tema de soldar les invernals, ho vinc a dir perquè ens ha arribat la notícia i no tinguem després que lamentar-ho. Després, si hi ha un dia que hi ha una gota freda, tot va ser invernals soldats, és un problema. Perquè ho tinguin en compte, estic segur que de sobre saben com ho tenen que fer, no ho vaig a dir-ho jo, però alguna persona m'ho ha comentat i m'ha dit dir-ho. En el tema de la subestació elèctrica, senyor alcalde, jo m'ha quedat tan sorprès com vostè. Jo, més que xasco, diria timo. A més, el problema és que em sap molt mal dir-ho, però tinc que dir allò de... ja ho van dir. Quan va venir el senyor Julio d'Espanya per ací a passejar-se, ja ho van dir. Foto antes d'eleccions, timo a les associacions d'empresaris, però és que jo crec que ja està bé. O sigui, jo crec que les poblacions d'aquestes comarques, no només Ibi, ens han d'unir totes i posar-nos serios i així en la tele. Així tot s'arregla així en la tele, no sé si l'han donat compte. El que no hi ha en la tele, som un poble d'ahir que el que fa és fer molta feina, pagar molts impostos, però només comptem per això. I jo crec que ja està bé la poca vergonya. El que paga este poble en lluny, tu parles amb els directors de banc, en tot el món, es diuen que este poble és un oasis empresarialment parlant, a pesar de la situació que han tingut de crisi, i que ens prenguen el pèl d'esta manera, una població que va... 7 o 8 punts millor en el tema de l'atur que va a la província d'Alacant, que així s'ha creat empleo i riquea molt més antes que en altres llocs, que ens han recuperat antes i que estem demanant electricitat per donar més feina i perquè hi hagi més riquea. I ens xulegen. Jo sé que no li agrada, senyor alcalde, el que ens xulegen. Quan ho dic, no li dic a vostè, a tots, perquè és una burla. O sigui, ja no tenim prou en tot el problema del servici molt deficient que dona Iberdrola en este poble, que hi ha microcortes cada 2x3, que estan les SAIs que no donen abasto i tots els dies hi ha pujades i baixades de tensió que estropegen màquines i estropegen ordenadors. O sigui, el servici és molt deficient, però damunt estem demanant la subestació per poder crear més empreses que ja ho vulgueren a tres comarques, ja no de la Comunitat Valenciana, d'Espanya, i així és, no? I ara el 2018, no? O el 25, si això és tot el mateix, el 2018, que faltaran 6 mesos per eleccions, tornarà a vindre, en mes de julio d'Espanya, Pepito Pérez, i ens tornarà a riure en la cara. Jo crec que ja està bé. I jo crec que ja... I a més això ja no és un tema de partits, perquè ens han pres el pèl en governs de diferents colors. Entonces jo crec que ja està bé en aquest tema, no? I que el que tenim és que posar-nos serios. Ens han de posar serios i no sé com ho tindrem que fer, però igual que ens han posat d'acord per un tema humanitari, com és el de refugiats, ens han de posar d'acord i fer... Perquè al final, no sé si es donen compte, però així l'únic que funciona és la vara. Al final, perquè ens paguen el Palau de Justícia, el juzgat, que ja té... O sigui, com dia ma mare, mira que te veré. És que... O sigui, per això és igual. Així o ens posem serios o tindrem un problema. Avui ha recibit un mail de l'Associació d'Empresaris demanant-me que diga si ha sol·licitat llum i si me l'han denegat. O sigui, que tinga que estar l'associació demanant als empresaris i anem a enjuntar-nos tots. O sigui, així n'hi ha que prendre medides dràstiques. I quan vulgui venir un polític de Madrid o de València a fer-se la foto, li direm, no, així no ven la fet de la foto. Així ven a solucionar el problema. Si ven la fet de la foto només, mos sobra tot, del palco el dia a l'entrada i tot el que més. Perquè al final mos ho han de fer tots moratros. I jo crec que ja és una poca vergonya. Llevar de diputació no m'ho fa cap ningú. En el tema de les rotondes, senyor alcalde, seré la gota malalla, però ho pensaria fins que hi hagi llum en les rotondes. Tenia l'esperança que antes de festes tingueren llum i no en tenim. A veure si per Nadal en tenim. En les rotondes d'accés a Ibi, jo hi vaig entrar per la rotonda Serafines i continua fosques. Vostè ens va dir que al final... Bé, això era una altra, ens van dir, sí, sí, vos donem permís, però vos la pagueu vosaltres. Doncs ni pagant-vos-la vosaltres. I torna a dir el mateix, que els accessos a una població del tamany d'Ibi,
estiguen a fosques, els dos rotondes principals, és molt penós i molt lamentable. Jo crec que tindre dos rotondes il·luminades, des de luego, en cost no és tan important, si no ens ho volen pagar, però per lo menos que solucione una volta. Per últim, el tema del tràfic de la plaça de la Palla. Això ja és un tema que és com el parto de los montes, i jo sincerament, així algo passa perquè no és tan complicat. Jo crec que així es va acordar que els fins de setmana el tràfic rodat a la plaça de la Palla es tancava. I això té poca discussió, es tanca. Però és que a més, este cap de setmana, el dissabte concretament, hi havia una activitat en la plaça de la Palla, sol·licitar en este ajuntament, programar, i davant de mi no van atropellar una xiqueta de miracle. I el dia que passi algo, senyor alcalde, en fi, no vaig a dir-li perquè passarà, perquè és una zona que es va fer en vocació que fora peatonal, sabent que tot el món no està d'acord, però al final per això està l'Ajuntament. L'Ajuntament el que no pot és posar-li bona cara a tot el món. En algú tens que quedar mal. En algú tens que quedar mal. És impossible quedar bé en tot el món, perquè és l'única manera de quedar mal en tots. Voler quedar bé en tot el món és la solució segura per quedar mal en tots, que és el que està passant així. Entonces, a més, és que és un tema de seguretat, però és que a més el diumenge va tornar a passar. Entonces, hi ha una zona de terrasses, encara ha fet bon temps, ara després vendrà l'hivern i ja passa menys, però fins ara és inconcebible que després de 7 anys que es va fer l'obra d'allò, tinguem que estar... Jo no sé quants plenos ho han dit ja, és una cosa, i claro, i jo sé que segurament l'hora està donant, no, és que si pugen pel carrer Coní, no, però si es posa una valla ahí ja no passa ningú. Que és el que va passar, quan van... En fi, vostè ho sap, perquè a més jo normalment tinc... intento comunicar-ho als responsables del govern, però és que allà es van produir diverses situacions perquè a més hi ha gent que passa i té alguna cosa de coneixement, però tontos al volant i en tots els llocs, i hi ha gent damunt que passa carregat de raó. Llavors, aquest tema doncs hem de solucionar-lo. Jo entenc que entre setmanes s'hagi permetit el pas de vehicles, doncs perquè hi ha determinats comerços que si es tanca del tot li es perjudica, però el fin de setmana això ha d'estar tancat perquè un si està en una terrassa fent-se una cervesa ha de tindre la tranquil·litat que no passen cotxes i que els xiquets poden estar jugant. I que si no, davant de mi va haver dues situacions de veres que va faltar el canto d'un duro. Entonces, crec que no és tan difícil posar solucions, és donar l'ordre a la policia i punto. Res més, bona nit. D'acord. Yolanda Venteo. Gracias, señor presidente. No está la concejal delegada del área de contratación, que es la que ha firmado este decreto, pero imagino que viendo la señora Pina o el señor Barea me podrán sacar de mi duda. Hemos visto en los decretos que vienen a este pleno la aprobación de dos certificaciones, la 11 y la 12, de las obras de área de recepción de información de visitantes de Ibialicante, es decir, de la Turisinfo. El importe de las dos certificaciones es de 0 euros. Pero claro, al ser la 11 y la 12, las certificaciones o el decreto está firmado el 24 de junio de 2015, pues ya yo ya me he perdido en este expediente. Yo ya no sé si la obra está completamente recepcionada, entiendo que no, porque se siguen emitiendo certificaciones cuyo importe es cero, y si no se ha recepcionado, ¿a falta de qué? Imagino, el señor Barea informó en el pleno anterior que era que faltaba el mobiliario de lo que es la zona, pero ¿cuál es el tiempo ya que resta para que podamos concluir definitivamente la obra, si está o no está recepcionada, por qué se siguen emitiendo estas certificaciones, etcétera? Espero que alguien nos pueda informar. Gracias, señor presidente. Este matí en la ràdio la senyora Amparo Pina està comentant que estaven esperant a que es notificasse el adjudicatari de les obres del Climent, perquè volien tindre contacte amb ells directe. Però és que, a més, este matí ens ha arribat un WhatsApp d'una persona que el mur de fora de l'estadi Climent està caent-se, aixina, literalment. Nosaltres hem arribat a veure el meu company Arturo té les fotos i sí que és de veres que hi ha una grieta molt gran que té desplaçat 4 o 5 dins que va dins del mur. I sí que, des del nostre punt de vista, sense el coneixement que hem de tindre, assusta. Per el que li demanaria que a la major brevedat possible s'arrimaren per allí les tècnics que tinguin que anar i si n'hi ha que prendre mesures per acordonar la zona o més que res perquè els pares, allí van molt xiquets xicotets i els pares s'assusten molt, ven una grieta aixina. I res més, moltes gràcies. En el primer pleno que participé, com ja con robos i preguntes, hice una pregunta con respecto al tema del Club La Petanca Paraíso, que tienen un problema en el cual que los bancos los tienen bastante deteriorados y que yendo a pasar una jornada de convivencia con ellos que
estuvieron en el mes de julio participando, pues comenté que si se les podía arreglar al respecto o cambiar por algunos que se tuvieran que estuvieran guardados. Luego, para Antonio Rico, que no está, pero bueno, espero que se lo hagáis llegar, es el tema de la programación cultural del trimestre de octubre, noviembre y diciembre. No podemos estar a 1 de octubre y no estar esa programación en papel, eso por un lado. Y por otro, sí que salió en el Facebook, salió en las redes sociales, pero tan cerca de octubre no puede no estar en papel porque hay gente que no utiliza las redes sociales, sobre todo la gente mayor. Y también me hicieron llegar un ruego de que en esta programación cultural las asociaciones que están haciendo algún tipo de actividad cultural, de la cual sí que se sabe que se lleva porque son periódicas, que aparezcan en esa programación, sobre todo en referencia al Teatro Río, porque el Teatro Río no solo la utilizan eventos, en este caso culturales, que son de un acto o lo que sea, sino que hay gente que la está utilizando continuo y no aparece en esa programación, y estaría bastante bien, hablando que se habló de que se iba a hacer una diversificación y una actividad cultural acorde a no solo a los grandes eventos que se han venido haciendo, sino a eventos también que son culturales y que son también muy importantes, sobre todo porque participa mucha gente de IBI en ese tipo de eventos, pues que estaría bien que también estuvieran en esa programación. Y a la señora Pilar preguntarle que si hay alguna actuación, hoja de ruta o ha habido alguna reunión con los empresarios de comercio de IBI con respecto a la campaña de Navidad. Sabemos que, porque la comisión así me lo hicieron llegar mis compañeros, que yo no pude estar, que sí que tenemos lo de la Fira de Nadal, la Feria de Navidad, pero me gustaría saber si el Ayuntamiento va a tomar algún tipo de medida para potenciar o para llevar a cabo un refuerzo de lo que es el comercio en IBI para estas fechas de Navidad, porque sabemos que es un momento en el que se producen bastantes inversiones y bastante compra, y sería lo ideal. Y por mi parte ya está. Muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta en relación a la contratación de operarios de obras y servicios públicos. A ver, en la Comisión de Educación, el concejal Antonio Rico, que bueno, no está, comentó respecto a todas las actuaciones para reparaciones, sobre todo en los centros de primaria, ¿no?, de lo que venimos hablando, a lo que no llegamos y que es a lo que tenemos competencia, pues que se iba a contratar una empresa privada para llevarlo a cabo. Entonces, bueno, pues si bien para nosotros no es lo óptimo, pero bueno, dado que la ley tampoco nos permite otra cosa, pues bueno, está bien, y dada la urgencia de las cosas. Pero, sin embargo, bueno, pues hemos visto que en dos decretos han habido una contratación de dos personas, en concreto para una actuación de la carretera de Tibi y otras dos personas para las fiestas mayores. Entonces, simplemente queríamos que nos aclararan los criterios o los argumentos en qué se basan pues para contratar este personal de la bolsa. Gracias. Muchas gracias. Señor Arturo Domènech. Gracias, señor presidente. Bona nit. En principi, passa com el pleno passat, que anava a fer-li unes preguntes del tema industrial, del tema tal, i vostè entonces va dir que anava a convocar una comissió. Com no sabia convocar la comissió, pues volia tornar-li a preguntar, però vist que m'acaben d'entregar una convocatòria de la comissió per al dia 7 d'octubre i escoltat el que vostè ha dit antes, pues bueno, continue dient que el dia 7 d'octubre pues parlarem llarg i estès de lo que tinguem que parlar. Només diré, entonces, que jo li demanaria, perquè a voltes tinc dubtes, no sé a voltes per què fan les coses, no? Però, per exemple, n'hi ha una queixa que m'han fet d'una persona referent a un pas de peatons, un pas d'estos que estan elevats. En principi vaig a dir-li que aquest pas està arribant al Pou de Neu, a la rotonda, anant de la iglesia de Santiago Gavallà, quan arribes a estar a parar autobús, més o menys, aquest pas. El primer dubte que em plantegen és per què està ressaltat en un costat i en l'altre no. Jo no sé si respon a algun criteri tècnic o és simplement que ahir es va acabar el formigó, no ho sé. La veritat és que és xocant. De fet, crec que està en algun altre puesto. Entonces, no m'atrevís ja a dir que està mal fet, no ho sé. Com a poc, m'estranya. Però bueno, no és així el cas, que també podia ser. És que resulta que aquesta persona que va en caire a rodes, el que diu és que aquest tipus de passos elevats estan molt bé, però tenen que tindre vostès en compte de fer-lo tot el més pla possible. És a dir, que si n'hi ha una mitjanera, alcen-la,
no facin vostès allí un tobogán, perquè en caïda rodes és perillós. Entonces, simplement és que quan facin aquest tipus d'actuacions que es miren molt bé, perquè aquestes persones de lo que es queixen des de a voltes d'aixos dos ditets que no tenen importància i que en alguns casos han solucionat, pues, posant allí una rampeta. Però jo crec que quan es planifica aquestes coses haurien de fer-se tenint en compte, traure el nivell i dir, això ho fem bé i així està pla. En quasi tots els puestos, jo crec que en el 99% dels puestos es podrà fer. Entonces jo crec que seria que les persones que fan aquest tipus d'actuacions dir-li quins són els criteris bàsics i si no m'endú a una persona en dificultat i que li ho diga. Vamos, jo crec que és de sentit comú i en aquest cas concret que li dic és que, bueno, i suposo que n'hi haurà més, és que crec que allí la baixa no és necessària. De fet, en altres puestos s'ha nivellat això. Entonces, simplement demanar-los que aquest tipus d'actuacions pues que es facin un poc pensant en que n'hi ha que estan fets per la gent que té dificultats. Entonces, crec que el que n'hi ha que fer és facilitar la labor sempre el màxim possible, que tampoc és tan car ni tan difícil. I com li dic, bueno, pues res més, perquè com ha dit ja parlarem en la comissió després d'ara. Gràcies. Moltes gràcies. Senyora Susana Hidalgo. Moltes gràcies, senyor president. En primer lloc, volguera felicitar en nom del Partit Socialista i m'imagine que en nom de tots a Jesús Reig, que vam tindre l'oportunitat el divendres d'anar a la seva despedida en l'ermita Sant Vicent, una despedida molt emotiva per la seva part, perquè du molts anys al càrrec de l'Escola de Pintura Municipal. Pràcticament tota la gent que ha après pintura en aquest poble ha passat per seues mans. En quant a la subestació elèctrica, efectivament parlarem. Vostè sap que va estar així la nostra diputada en el Congrés en Madrid, Patri Banquer, van poder visitar IBIAE, que sempre ens recibixen molt d'agrado. I efectivament, en 2012 es paralitza aquesta actuació, la paralitza el govern de Rajoy, ja que dir-ho com és, i la previsió era per 2016, que no era real, ja li vam avisar que no era 2016, que en la planificació apareix 2017, i ara ens trobem en que és 2018. Però el problema no és només que la planificació s'allarga i que no tenen en compte les nostres necessitats, que són de molta urgència. El problema, i ja ho parlarem en deteniment, és que ni en 2018, ni en 2020, ni en 2024, perquè els informes con respecte a les problemes tècnics que suposa el soterrament de la línia en una part de Castalla i de més, m'imagino que vostè està al tanto de tot això, pues s'han de solucionar i això no va solucionar la conselleria. Vull dir, la conselleria té la competència que té, però això és una qüestió que tenim que tractar en el govern d'Espanya. Senyora Pina, el senyor president i senyor alcalde ha dit així avui lo de la red d'aigua potable de Campos Mirasol. Avui l'ha escoltat en la ràdio, com sempre l'escolte, i tinc que dir-li que vostè ha dit que, bueno, que la informació no era oficial sinó oficiosa. Jo tinc que dir-li que quan el Partit Socialista envia una informació o ens pregunten la premsa és perquè el que tenim és oficial. No ens adelantem mai a qüestions que no siguin. Jo entenc que vostè també tindria el mateix que tenia jo, que és el dictamen del 30 de setembre de 2015 de la Diputació. Nosaltres estem en contacte amb els nostres companys i molt ambient d'immediato. Vostè sap que en aquestes reunions, pues, al final, sempre com a coletilla, quan prenen les decisions que prenen, diuen notificar els beneficiaris con indicació de los recursos que procedan en derecho. És a dir, han passat només 5 dies, jo entenc que a millor no ha arribat, però sí que puc entendre que tenen molts companys allí i que a millor també li ho podrien comunicar. Lo cert és que nosaltres sí que teníem aquesta comunicació i teníem aquesta informació i el que a mi em preocupa no és això, el que em preocupa és que estem en les altures que estem i que el compromís que nosaltres vam adquirir efectivament en el pleno de 7 d'abril de 2015, tots els grups polítics ens van comprometre a que si no n'hi havia per part d'altres administracions subvencions per a la renovació de Campos i Mirasol de la red d'aigua potable, que nosaltres ens comprometíem en l'exercici 2016 a incloure-ho, perquè era una necessitat imperiosa, urgent i que duien molt temps esperant les persones. Con lo qual, el que vull dir en això és que així en aquest dictamen que apareix en la CENSEGE 239.950 euros per a aquesta inversió, que és la inversió que fa Diputació, la subvenció que ens dona, però hi ha una cosa important i és que en l'apartat d'obres a executar per les entitats beneficiàries
diuen que dichos justificantes y referidos a justificantes del inicio de la obra deberán ser remitidos en su totalidad con anterioridad a la finalización del ejercicio 2015. En el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2015, la parte restante del gasto comprometido en el presupuesto provincial se podrá reconocer en el ejercicio 2016. Eso no preocupa. Pero sí que preocupa que dice, financiándose con cargo al remanente de tesorería 2015, que quedará afectado en este fin por ese importe restante. Pero dice, siempre que la adjudicación de la inversión sea anterior a la finalización del ejercicio 2015. Es decir, esa adjudicación de esa obra, con independencia que sea por fases o no, tiene que estar antes de que acabe 2015. Y eso es algo que prima, porque si no, esta subvención no la tendríamos. Así lo entiendo yo y supongo que así lo entenderá usted también. Con lo cual, esta información, cuanto antes la tengamos, y ya la tenemos, yo se la paso y supongo que en breve la recibirá el ayuntamiento. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar en la adjudicación, porque si no, esta subvención no la tendremos. ¿Vale? Y por último, decirles que ya lo dije en otro pleno, hay quejas en la mitja volta per el tema de la societat, es fins de setmana. Hem estat parlant este matí en la tècnica corresponent, també recibis les queixes, també ha donat les explicacions oportunes a les persones que es queixen per la brutea del fin de setmana, que és excessiva en tots els sentits, i per el tancament, l'obligatorietat de les puestos que estan allí d'oci, que està molt bé que n'hi hagi oci i que n'hi ha que aplaudir-lo i n'hi ha que recolzar-ho, però tenen que complir en la legislació vigent. Hem estat parlant el grup i així crec que podem fer diverses propostes que estan fent-se aparèixer en altres llocs on aquelles pubs o aquelles discoteques o aquells centres d'oci on la gent està oferint aquest oci necessari per a la gent jove, al final pren unes determinacions perquè realment no poden acudir, l'Ajuntament està obligat a netejar el que està obligat i nosaltres netegem i entenc que l'empresa neteja, però al final aquestes empreses el que fan és una contratació de guàrdia jurat o perquè les persones durant un temps puguin controlar qui són, perquè no poden pagar tots. La joventut és molt sana, es té que divertir i no poden pagar uns per altres. És a dir, ens hem d'assentar i pensar seriosament si aquestes propostes que veiem en altres localitats es poden dur a terme perquè es pugui agarrar a tota aquesta gent que està incomplint i és incívica i és molt marrana, n'hi ha que dir-ho tot. Moltes gràcies i bona nit. Gràcies, senyor president. Pues nada, contestar en referente a las acciones de comercio que estamos llevando a cabo. Decirte que no solo es de cara a Navidad, sino que yo he estado llevando reuniones continuas con todas las asociaciones que hay de comercio, tanto con el Mercado Central, con ACI, con Avenida de la Paz, que no es todavía asociación, pero que estamos ayudando a que se forme como asociación y que se han hecho ya varias campañas, como por ejemplo la de Un Bocado en el Mercado, que se está llevando con mucho éxito y que estamos ayudando a que el comercio en general se reactive otra vez y que haya gente en la calle, que de cara a Navidad queremos que participen también en la Feria de Navidad, que participe el comercio activamente y que se hagan actividades también en la Avenida de la Paz. Estamos ayudando también estamos viendo ya la megafonía y la iluminación también de cara a Navidad, o sea que no paramos con el comercio, estamos llevando muy buena relación y actividades continuas para fomentar eso, que haya movimiento en el comercio. Gracias. Muchas gracias. Yo, referente al tema de las rotondas. Bueno, la rotonda de Ibi ya está iluminada. De hecho, no nos obligaban, es que incluso nos venía bien que tanto el carril de aceleración como de aceleración estuviera encendido y es lo que está, ¿no? De hecho, si vais por la autopista, creo que es la única zona iluminada que hay, yo no sé si en España, pero por lo menos la comunidad yo creo que sí. Hombre, es que nadie lo pide, pagar lo que no. De hecho, incluso hasta el mantenimiento tenemos que pagarlo, ¿eh? No lo podemos hacer nosotros porque no tenemos personal cualificado para meterse en medio de la autopista y son ellos los que lo llevan. La rotonda de la primera allí de veniendo desde Alcoy es que no queda nada de cobre, lo robaron todo. Robaron todo el cobre. De hecho, nosotros en esta de aquí abajo también robaron el cobre. Lo que pasa es que los metros de cobre no eran demasiado y los pudimos aportar. Pero allí sí que se robó el cobre y se quedó seca. Entonces, claro, el importe no nos venía bien. De todas maneras, lo intentaremos.
Claro. Entonces, el problema ha sido ese, ¿no? E incluso y la de Tibi, la otra de Tibi, también queríamos que se iluminara, pero también tiene problemas de esos. Ya os contestaré. Pues muchas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima sesión.